Aleluya, levante su ofrenda de palmas a Dios. Él es nuestro Rey de Gloria, amén. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar. Si el Señor te ha bendecido, yo creo que tú ya preparaste en tu corazón traer la ofrenda digna de Él, amén. En sus Biblias, acompáñeme al libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer versículos del 10 al 14. A los que están en casita, van a aparecer en su pantalla la opción o opciones de cómo hacer llegar esta ofrenda a la iglesia Cristo Viene. Esta semana en el sector estábamos dando la lección de la muerte, y pasaron estos versículos y bien importante cómo el Señor, con su sacrificio, siendo Él mismo la ofrenda por nuestros pecados, nos ha hecho libres a todos, amén. Dice la palabra del Señor: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a usted, a mí, a los hijos de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. El tema que inicié o que principié compartiendo hace tres domingos, hay una unción para ti. Son tres unciones las que la Biblia nos revela, como lo compartía estos domingos pasados en una forma general. Ahora me estaré concentrando más en la unción inicial, la unción que se le conoce conforme el libro de Levíticos capítulo 14, la unción del leproso, que literalmente significa la unción del nacido de nuevo, o del que ha nacido de nuevo. En Isaías capítulo 10, versículo que iniciamos la oportunidad que tuve hace unos domingos atrás. Isaías capítulo 10, versículo 27, les voy a invitar que le demos lectura juntos a esta porción bíblica, y diga conmigo: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Creo que perdí, déselo, iba a decir que han perdido una oportunidad. Encontramos en este versículo, cuando la palabra dice su carga, su yugo, está hablando del enemigo. Está hablando de la carga que el enemigo pone sobre todo ser humano. Desde el momento en que nace la persona, el enemigo se encarga de poner una carga, de poner un yugo sobre tal persona, hombre o mujer. Y el Señor nos promete ya desde antaño que Él se encargaría de quitar de nosotros la carga y el yugo. Es interesante, o es importante entender que como seres humanos, todos llevamos una carga y llevamos un yugo. Tanto los incrédulos, cuando de los cuales éramos parte nosotros, como también de los cristianos ahora al grupo al que pertenecemos por la gracia de Jesús. Todos tenemos una carga, tenemos un yugo que llevar. Sin embargo, en el libro de Mateo, nuestro Señor Jesucristo nos dice en el capítulo 11, versículo 29 y 30, dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y el verso 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La diferencia es gigantesca de la carga que el enemigo pone sobre el ser humano y del yugo. No les da libertad, no les permite disfrutar de la vida, ni tienen esperanza. Sin embargo, usted y yo, aunque llevamos una carga, llevamos un yugo que Cristo ha puesto sobre nuestras vidas, su carga es ligera y su yugo es fácil, dándonos a entender que la diferencia entre lo que éramos antes a lo que somos ahora es gigantesca.
Ahora llevamos una carga y un yugo que nos alienta, nos motiva, nos da confianza, seguridad en lo que estamos haciendo. Ahora, como estamos hablando, quiero hablar un momento de la unción, y en este caso de la primera unción, conocida como la unción del leproso. No le vaya a hacer sentir mal esa expresión, pero es un simbolismo que tiene que ver la unción que se aplica sobre el pecador para poder ser salvo, para poder nacer de nuevo en el caso de nosotros. Sin la unción no podremos usted y yo manifestar la gloria de Dios en ningún momento. Es a través de la unción, de una de las unciones, que el pueblo nos podemos revelar al mundo en el cual Dios nos tiene aquí por este momento o por un instante. Son tres de estas unciones, las voy a mencionar para poder sentar unas bases, como ya algunos las conocen. La primera se le conoce, como antes lo mencioné, la unción del leproso o del recién nacido. La segunda, la unción sacerdotal. Y la tercera, la unción real. Con estas diferentes unciones, los hijos de Dios somos capacitados para tomar autoridad sobre cualquier cosa, sea visible o invisible, sea física o espiritual. De manera que lo que la iglesia le falta o nos falta es el saber aplicar estas unciones en el tiempo necesario. La unción es la que va a hacer la diferencia, es lo que transforma a la persona en otro ser. Es lo que hace a una persona ser agradable delante del pueblo. Es la unción. La unción literalmente significa el ungüento o el perfume. De manera que lo que hace agradable la presencia de una persona, si hablamos de un ambiente de diferentes olores, vamos a decirlo, es el perfume, es lo agradable del perfume. Bueno, lo podemos usar de muchas formas, aplicarlo de muchas formas, pero usted me entiende, que es la unción la que hace la diferencia. Es lo que dice el Señor Jesucristo: la unción va a deshacer o desintegrar, va a hacer que se pudre el yugo, va a hacer que todas las cargas, las dificultades que tengan, desaparezcan de tu vida, si tan solo entiendes la aplicación de estas unciones que Dios nos ha dado. Cada unción tiene un propósito diferente, y es primero de libertarnos del enemigo y de las influencias del mundo, pero luego tiene también una capacidad de ponernos como autoridad del mundo y autoridad del enemigo. De manera que ahí es donde las cosas empiezan a cambiar y empiezan a verse diferentes. El leproso, cuando estaba en esta condición, pues literalmente tenía que estar apartado, como usted ya conoce en la Biblia, del público o de la gente. Pero cuando era limpio, cuando era purificado, entonces se le daba la oportunidad de regresar otra vez a la sociedad. Bueno, en el mundo espiritual, la persona, cuando ha sido ungida con esta unción, le da una capacidad sobrenatural. Nosotros encontramos dos de las cuales usaré como ejemplo: la unción con la cual fue ungido David, el rey, y la unción con la cual fue ungido Jesús, nuestro Señor. La semana que me tocó predicar de esto, recuerdo mencionarles, Jesucristo fue ungido por la administración de la unción sobre él fue por intervención de tres diferentes mujeres, tres diferentes Marías. María la madre, que le aplicó la unción que se le conoce como la unción del leproso o el que nace de nuevo. La unción que se le aplicó por María Magdalena, que es la unción que une. La unción sacerdotal, la unción de intercesor. Y la unción que se le aplicó por María, hermana de Lázaro, que fue la unción real, la que lo lleva al lugar del trono. En el caso de David, fue aplicada por hombres diferentes. No en este caso mujeres, sino que fueron ministros. La primera fue por el sacerdote Samuel, como usted ya conoce, que lo ungió para que fuese, desde ese momento en adelante, nace con una idea diferente, con una unción diferente, con un propósito totalmente diferente que se va a manifestar en las escrituras que estemos leyendo. Después fue ungido en Hebrón por la Judá, que significa el que va a unir, y finalmente es ungido por todo Israel, el que va a reinar. Ahora, vemos nosotros en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, versículo 8, es bueno que lo entendamos, porque tenemos esta libertad de poder usar estas unciones cuando el Señor las aplique en nuestra vida. ¿Quién es el que nos aplica la unción? El Espíritu Santo. Diga conmigo: el Espíritu Santo.
Zacarías 12:8 dice: los más débiles, cuando seamos ungidos en este nivel o en la cualquiera de las unciones, dice: la más débil de ellos, o el más débil de ellos, será tan fuerte como el rey David. Cuando se aplique la primera unción que David recibe, es mucho más vistosa. La unción que Jesucristo recibe no operó con tanto, vamos a decir, que se manifestase tanto en el sistema, en el mundo. Se lo voy a decir desde el principio para que pueda entenderme en el proceso. David usó la unción para destruir a los enemigos, para derribar gigantes, lo cual se recibe cuando se recibe la unción del leproso, la primera unción. Nuestro Señor Jesucristo la usó un poco diferente. La usó para adquirir sabiduría, para crecer en gracia. Desde el momento que nuestro Señor Jesucristo nació hasta los 30 años, lo único que se encuentra de Él fue que crecía en gracia para con Dios y con los hombres, y en sabiduría. Él decidió esa línea, David decidió la línea de la autoridad y del poder. Las dos pueden usarse y son aplicables en momentos diferentes. Pero veamos nosotros cómo nos dice en Zacarías las capacidades que Dios da cuando nos unge con una de estas unciones, para que usted y yo podamos ser libres del enemigo y tomar autoridad sobre él. Los más débiles, diga conmigo, los más débiles de nosotros seremos tan fuertes como el rey David. Y esto no es un cuento, esta es una verdad, iglesia. Y los descendientes de David, vuestros hijos que han crecido en la casa de Dios, que tienen una idea diferente del mundo, aquellos que han sido enseñados por usted, sobre los cuales les ha instruido cómo es que debe de conducirse en la tierra, dice el Señor en su palabra: y los descendientes de David serán como Dios, como el ángel del Señor que va al frente de ellos. Déselo a nuestro Dios. Si usted, por la gracia del Señor, ha hecho cosas que son extraordinarias en el mundo natural, por la unción que el Espíritu del Señor ha depositado en su vida, vuestros hijos pueden hacer cosas superiores. ¿Sí? Recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de partir. Les dice: las cosas que yo he hecho, ustedes las harán aún mayores, porque yo voy al Padre. De manera que no menospreciemos a los jóvenes que vienen tras de nosotros, porque tienen una promesa de Dios de hacer las cosas superiores a las que usted y yo hemos hecho. De manera que, así como mira ese muchacho que parece que no va a lograr nada, en el día especial, en el día establecido por Dios, lo va a transformar. Y lo que era un muchacho chiqueado, medio perezoso, se transforma en un guerrero como usted y yo no tenemos idea. Algunos pierden la esperanza y dicen: pero ¿cómo va a ser posible que este muchacho, que ni le gusta leer la Biblia, no le interesa ir mucho a la iglesia, lo llevo casi a la fuerza, etcétera? Bueno, eso es lo que usted mira físicamente, lo que mira naturalmente. Pero cuando la unción del Señor es depositada sobre esa persona, lo transforma. Lo transforma en un mortal a un inmortal. Amén. No interesa qué haya sido ese muchacho. Ahora, por eso nos enseña el Señor que los descendientes nuestros tendrán estas capacidades como Dios. Recuerde unas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de partir. Les dice a los discípulos: toda autoridad y todo poder me ha sido dada, ya en el libro de Mateo 28, 19 y 20. Dice: toda, 18, 19 y 20. Todo poder y toda autoridad me ha sido dada a mí en los cielos y en la tierra. Y luego dice algo muy interesante: por tanto, id. Por tanto, id. Dándonos a entender que la autoridad que Dios Padre le dio a Jesucristo en los cielos y en la tierra, Jesucristo nos envía a nosotros con la misma autoridad. Dice: por tanto, id, no significa que nos va a mandar sin nada,
que nos va a mandar con las manos vacías. No, nos va a dar la autoridad, nos entrega la autoridad que Dios Padre le dio a Él para que usted y yo vayamos y hagamos estragos en el reino de las tinieblas. Y si podemos, y tan solo lo creemos. Ahora, entendamos que la unción es, todos los creyentes nacemos en la forma similar a la que nació Jesús. El Espíritu del Señor vino sobre María y nació Jesús, el cual la Biblia declara, por lo tal el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. De la misma forma, hablándolo de una manera simbólica, cuando usted y yo recibimos a Cristo, el Espíritu del Señor vino sobre nosotros y el ser que nació dentro de nosotros es llamado Hijo del Altísimo. Hombre o mujer, usted y yo tuvimos un inicio, tuvimos un principio cuando nacimos de nuevo. Nuestro Señor Jesús tuvo un principio. Es decir, ¡ouch! Porque muchas personas a veces se dejan enredar por ciertos, vamos a decir, personas que andan por ahí enseñando que Jesucristo tuvo principio, y cuando el cristiano dice, pero ¿cómo? Si la Biblia dice que Jesucristo no tiene principio. Cristo no tiene principio, quiero que lo entienda bien por aquellos que no están muy bien informados. Jesús tuvo principio. Cristo, que es Dios, no tiene principio. Él es el principio, Él es el final, Él es el alfa y es el omega. ¿Sí? Y cuando se unió en el físico, Jesús tuvo un principio. Al unirse con Cristo es eterno. ¿Sí? Cuando usted y yo nacimos por la fe, en ese momento vinimos a ser eternos, que significa que vamos a pasar la eternidad con nuestro Dios. Mire cómo dice el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Déselo a nuestro Dios. De modo que en el momento que Jesús nació, ya casi 2000 años y algo, en ese momento, antes de él, no existía Hijo de Dios. Existía Dios. Cristo es Dios. Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. Pero cuando nace Jesús, al unirse con el Espíritu Santo, viene a ser lo que ahora usted y yo conocemos como Jesucristo. Hombre y Dios unidos en un solo ser. Y a Él se le ha entregado toda autoridad y todo poder y toda gloria. Y todo lo que fue creado para Él y por Él. De manera que todos aquellos que exalten a Jesucristo serán exaltados por el Padre. Todos aquellos que adoren a Jesucristo, el Padre tendrá de ellos misericordia. ¿Cuánto le damos gloria? La primera unción, como usted ya conoce en el libro de Levíticos que leímos la otra vez, se aplica primeramente la sangre, lo que se aplicó en nosotros al momento que vinimos a Cristo. Se aplica la sangre, dejamos de ser leprosos y nos unge. En esa misma aplicación, en el libro de Levíticos 14, se hacen las dos cosas: se aplica la sangre, que significa lo purifica, y después se le pone el ungüento, el aceite, para que huela bonito, para que esté perfumado, para que tenga autoridad. ¿Cuántas cosas acontecen con la primera unción? Primero, nos da la capacidad a los que hemos nacido de nuevos para orar directamente con nuestro Dios. Nos da la capacidad para que usted en cualquier momento, en cualquier lugar, pueda decirle: Padre, me encuentro en esta situación, o necesito esta ayuda, o permíteme hacer esta cosa. Lo que sienta en su espíritu. Antes, increíble, pero hombres y mujeres grandes en la palabra no podían hablar directamente con Dios. Tenían que hacerlo a través del profeta o a través del enviado de Dios. Ellos mismos se dirigían: dile a tu Dios, o dile a tu Señor, intercede por Él, por mí. ¿Sí? Pero ahora, en el momento en que somos ungidos como hijos, y se nos permite ir directamente a nuestro Padre en cualquier momento en el nombre de Jesús. Cosa que pasamos por alto porque estamos muy acostumbrados,
pero es algo extraordinario. Segundo, para adquirir sabiduría, Jesucristo adquirió sabiduría en el momento que nació. Su propósito inicial fue adquirir sabiduría, porque no venía a esta tierra trayendo la sabiduría del cielo. Muy bien podía haberlo hecho, pero ese no era el plan, porque entonces su batalla o su guerra contra el enemigo no tenía competencia, no había oportunidad para el enemigo. Sin embargo, toda la sabiduría que Jesucristo manifestó la adquirió estudiando la escritura y buscando el rostro de Dios. ¿Sí? Todo lo que Jesús hizo, lo hizo como hombre. Por eso es digno de aplaudirle a nuestro Señor, porque nada lo hizo como Dios, lo hizo como hombre, aún siendo Dios, dándonos oportunidad a todos los creyentes que nacemos de nuevo, que podemos hacer las cosas similares a Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Veamos nosotros en Lucas capítulo 2 versículo 46. Y aconteció a la edad más o menos de 12 a 13 años, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los sacerdotes de la ley, y oyéndole y preguntándole. Esto es Jesús ante el concilio de Israel. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y Jesús crecía, diga conmigo, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Wow. Cuando tú y yo vinimos a Jesús, este versículo 52 debe de ser nuestra meta desde el principio: crecer en sabiduría. ¿Dónde la vamos a adquirir? ¿De dónde la vamos a tomar? De la palabra de Dios, de este sagrado libro llamado Biblia. Crecer en sabiduría significa que nos va a ser revelado los secretos del cielo, y vamos a actuar con conocimiento, con sabiduría, para no cometer errores en nuestro caminar, y vamos a darle oportunidad al enemigo que venga contra nosotros. Y en estatura, eso es muy natural, eso es muy físico, muy humano. Crecía en estatura. Y lo siguiente, y en gracia. En gracia, diga usted, en gracia. Oh. No tenemos nosotros el conocimiento del significado de la gracia de Dios derramada en nuestras vidas. En el libro de los Efesios capítulo 2 versículo 8 en adelante dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, por gracia sois libres, por la gracia de Jesús, por un regalo inmerecido. Amén. Pero vamos a concentrarnos más en la idea que tomó David, la cual quizás muchos de nosotros quisiéramos poner en práctica en algún momento u otro. David lleva otra línea. No que le era impedido el crecer en sabiduría y en gracia, sino que tomó la línea diferente, la línea de un guerrero, la cual puede usted y yo tomar también. Podemos tomar la primera y podemos tomar la segunda. Las dos podemos tomarlas, es dada a aquellos que reciben la unción de un nacimiento nuevo. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 13. Samuel tomó el cuerno, la primera unción que le he depositado, la mencionamos hace poco. Dice: y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Diga usted conmigo: desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Sobre David. Cuando usted recibió a Cristo, yo no sé cuántos recuerdan qué fue lo que sucedió cuando usted recibió a Jesús. Posiblemente no sintió alguna cosa extraña. Algunos cuando reciben a Cristo lloran, otros sonríen, se alegran, se gozan, otros no saben ni qué pasó. Pero pues cualquiera de las emociones manifestadas no es una, vamos a decir, no es una forma, no es un que todos tienen que pasar por de esa manera. No, porque nacen los niños, uno nace en unos, el momento que gritan, otros necesitan que golpearlos para que griten, etcétera. Son formas diferentes. Unos son muy risueños, otros son que no dejan dormir a la madre, ¿verdad? Pero en el caso que estamos encontrando aquí, dice
David, el Espíritu del Señor vino sobre David. Cuando usted recibió a Cristo, el Espíritu del Señor vino sobre usted. No estoy hablando de un personaje poderoso en la tierra, estoy hablando del Creador del universo. Vino sobre usted. Vino sobre usted. Dios con nosotros. Cuando yo recibí a Jesús, yo recuerdo, fue el hermano Francisco que me hizo la invitación de recibir a Cristo. El hermano Francisco se encuentra, por la gracia del Señor, aquí presente. Y yo nomás hice la oración que me invitó el hermano. Y yo no sentí que había caído un trueno sobre mí, o que había se había estremecido la casa, ¿no? Y el hermano Francisco después me platicó, dice: cuando usted aceptó a Cristo, yo asumí que iba a ser lo mismo que muchos otros han aceptado a Cristo. Algunos lloraban, otros gritaban, otros hacían esto y aquello, y después los miraba que se iban al mundo. Y usted, yo no miré que hizo ninguna cosa extraña. Dije: no, si aquellos se fueron al mundo, más no sale ni de él. Pero no es la manifestación, sino lo que Dios hace en uno cuando deposita su unción sobre nosotros. Amén. Y Él nos va transformando. Yo en ese día en adelante, poco a poco, fui entendiendo que cualquier cosa que yo pidiera al Señor, Él me la iba a conceder. Que cualquier cosa que hiciera, el Señor me iba a respaldar. ¿Por qué? Porque se me había informado que al momento de recibir a Cristo venía a ser hijo de Dios. Y yo sé que los hijos tienen bastante influencia en lo que el padre hace a su favor. Yo sé que por malo que sea el padre, los hijos vienen con ellos y les piden alguna cosa, y los padres en la mayoría de los casos se la entregan o se la dan, aunque a veces a la fuerza. Pero hay mucha influencia de los hijos para con los padres. De manera que cuando tú vienes al Señor, tú no vienes como un extraño, no te acercas a nuestro padre como un extranjero o como una persona enemiga. No, vienes como hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios, del Señor de toda la creación, el dueño de todas las cosas. Eres hijo de aquel que creó todas las cosas que existen. Amén. Yo podría platicar ejemplos de los que yo inicié cuando inicié como cristiano, las cosas que le pedían al Señor y me eran concedidas. Es extraordinario. Conforme va pasando el tiempo, nos vamos nosotros como acostumbrando, y poco a poco vamos olvidando de que somos ungidos cada domingo que vinimos a la casa de Dios. Cada domingo tenemos la oportunidad de recibir una unción fresca. Si tan solo abrimos nuestro corazón al Señor, no interesa lo que se habló, no interesa lo que se cantó. Si tú viniste a la casa de Dios, tú estás preparado para recibir una unción fresca que te transforme en una persona diferente constantemente. Amén. En 1 Samuel capítulo 17 versículo 26, usted conoce la historia. El padre de David le dice: hijo, ve a tus hermanos que están allá al frente de la batalla contra los filisteos, y llévales estos quesos, llévales estos alimentos. Y David agarró sus asnos por ahí, los cargaron con quesos y con toda clase de alimentos, se los llevó a sus hermanos para ver el frente de batalla. Y cuando llegó a la batalla, ¿cuál batalla? Nomás lo único que miró a un paladín, a un hombre ahí retándolos constantemente. Y el pueblo de Israel, cuando salía este paladín o este hombre llamado Goliat, el pueblo de Israel lo que hacía, iba y corría, se metía en las casas de campaña o en las cuevas. Y luego viene con sus hermanos y se queda mirando, y luego le dice: ¿qué viniste a hacer tú acá? ¿Qué es lo que has venido a hacer acá? ¿Vienes a espiar cómo está la batalla, la guerra? David muy bien le podía decir: pues ¿cuál guerra? ¿Cuál guerra? Si nomás habla aquel hombre y ustedes se echan a correr, a huir. Y luego entonces dice David en el versículo 26, primera de Samuel capítulo 7 versículo 26. Después es la última porción del versículo. Se les queda mirando después de que este hombre lo retaba: ¿hay alguno entre el pueblo de Israel que se anime, que se levante en contra de mí? Si él me vence, nosotros nos sometemos a ustedes, y si yo le venzo, ustedes se sujetan a nosotros. Y todos huían juntamente con el rey. Y luego David les dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?
¿quién es este espíritu inmundo, este demonio que venga a asustar al pueblo de Dios? Lo primero que recibimos cuando recibimos esa unción es un espíritu de valor en contra de los enemigos. Nos capacita el Señor para que no andemos aterrorizados por cualquier ruido. Hay cristianos que cuando yo vine a Cristo, me acuerdo que me invitaban: pastor, venga, en mi casa se oyen ruidos, pues los muchachos andan por ahí jugando algo. No, son ruidos extraños, son ruidos de un espíritu, de algún demonio que anda por ahí. Pues entonces fájate, hermano o hermana, y échalo para afuera. Dios te equipó para eso. No necesitas a alguien especial, no necesitas que venga un pastor, un evangelista, un profeta, un apóstol. No, Dios te equipó como hijo, como hija, para que eches fuera ese mal de tu casa. Vea la diferencia entre David y los hermanos. Los hermanos tenían una estatura superior a David, y los hermanos estaban casi como la mayoría de los cristianos en nuestros tiempos, nomás oyendo las amenazas del enemigo. Te van a correr del trabajo, te van a quitar la casa, ese carro que andas manejando no lo has pagado, te lo van a quitar. ¿Cómo le vas a hacer? Y lo están atemorizando al cristiano, cuando el cristiano es un hijo del Dios Altísimo. Si supiera eso, entonces cambiaría su forma de pensar. Dice David: pues ¿quién es este filisteo incircunciso para que esté retando, provocando los escuadrones del Dios viviente? ¿Quiénes son estos? Nosotros necesitamos recibir esa unción fresca constantemente y entender que si usted y yo nos lanzamos en contra del maligno o de la necesidad o de la enfermedad, el Señor nos va a respaldar. Nos va a respaldar porque Él ya lo prometió. Vea cómo prosigue el versículo 17, versículo 32. Cuando oyeron las palabras de David, entonces esto, algunos del pueblo lo llevaron ante el rey, al rey Saúl, y le dijeron la situación: mira, este muchacho, vaya que trae valor, pues envíalo, si te anda, se siente tan valiente, envíalo para que lo despedace el Goliat y así se le acabe el orgullo, el altivez o qué sé yo. Entonces lo traen delante del rey Saúl, y dijo David a Saúl, el pequeño, el joven, le dijo al rey: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿De quién? De Satanás, del Goliat. Tu siervo irá a pelear contra el filisteo. Luego el versículo 33 dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Pues ¿cómo te vas a enfrentar tú a los demonios? Apenas acabas de aceptar a Cristo. Lo único que sabes es Juan 3:16. Es más, no fuiste en la reunión de los supervisores. Recuerde que es la unción la que hace la diferencia. Y la unción no es un algo que usted y yo podemos adquirir por esfuerzo físico. Esta la derrama nuestro Señor sobre nosotros cuando nos ve con motivación, nos ve con ánimo de que vamos a ir en contra del enemigo y derrotarlo, derribarlo. Amén, bendígalo. Estás queriendo hacer algo en la vida como cristiano, dice: me voy a lanzar en esto. Pero recuerda que cuando vienes a pedir consejo a los hermanos, mínimo, si le preguntas a 10 personas, mínimo 9 de ellas te van a decir: no, hombre, ¿para qué te metes en ese lío? No vas a poder, no estás capacitado. ¿Cuánto estudio tienes? No, pues fui a primaria. ¿Cuántos años fuiste a primaria? Pues nomás fui al primero y luego me corrí. Pero sé leer. Amén. No se trata de capacidades humanas, se trata de tener confianza en que Dios va contigo. Recuerde, sobre David dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. 1 Samuel 17:34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Vea nomás cómo nos da ejemplos. Y cuando venía, esto después de haber sido ungido, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca, de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada
y lo hería y lo mataba. Déselo fuerte a nuestro Dios. Le echaba, lo agarraba de la quijada, le ponía la mano en la quijada. Simbolismos que la Biblia nos enseña. Lo que el enemigo puede hacer para asustarte es solamente palabras. Palabras. David nos está dando un ejemplo. Dios, lo primero que hacía era me aseguraba de que no fuera a rugir. Si ruge, me puede asustar. Y así los enemigos, si hablan, te van a asustar. No lo dejes hablar. En el nombre del Señor, tápale la boca inmediatamente. Tápale la boca. Tú vienes con espada, vienes con jabalina, vienes con esto y con esto otro. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y con eso le tapas la boca. Dice: salía yo tras él y le hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba como, le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo los mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Usted recuerda la historia es muy bonita, es muy extensa, pero es muy hermosa. Cuando Goliat viene, trae su escudero, que le viene cargando parte de las armas que trae con él, y viene David con un morralito ahí con sus piedras y una honda. Y pero lo interesante del asunto que llama mucho la atención es que cuando viene Goliat, dice la escritura que David corrió a Goliat. Corrió. ¿Qué tiene de extraño eso? David pensaba que Goliat iba a huir como el león con la oveja, o el león o el oso que arrebataba las ovejas, iba a huir. Y David echaba carrera tras él para alcanzarlo. Y haber dicho: este se presentó aquí en este valle, no sea que me vaya a huir, y con esas ancas que tiene, ancas significa piernas, cuando lo alcanzo. Dice David que corrió hacia Goliat. ¿Sí? Cuando el enemigo viene contra ti, tú corre en contra de él. Resistir al diablo, él va a huir de ti. No tú de él, él va a huir de ti. Amén. Todo es bíblico. Todo es real. Y todo se hace una realidad cuando tú y yo lo ponemos en práctica. Cuando tú y yo creemos lo que está aconteciendo. Ahora, 1 Samuel 3, versículo 37 dice: añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Déselo fuerte a nuestro Dios. ¿Qué es lo que hizo la diferencia entre David y sus hermanos? O entre el resto del pueblo. Todos eran creyentes. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? La unción. La unción. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre los hijos de Dios? La unción. ¿Cómo se recibe la unción? Ya sabemos, un poco más adelante lo estaremos viendo. La unción se recibe cuando estamos en su presencia. Cuando vinimos a su casa. Ve cómo dice el Salmo muy conocido por todos los creyentes, al menos ya si tenemos unos cuantos meses en el Señor, Salmo 133 versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Está hablando de su casa. Es como el bueno óleo que sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta al borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Está diciendo: déselo fuerte al Señor si lo siente en su corazón. Está diciendo el Señor: la unción va a descender en la forma correcta, va a descender en la forma establecida. Yo me voy a encargar cuando estén ustedes unidos, yo me voy a encargar a derramar la unción. La derrama sobre la cabeza y luego va a cubrir todo el cuerpo, sobre su vestidura, sobre todo el cuerpo. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de nuestro Dios, cuando usted y yo llegamos aquí, sobre la persona que está acá ministrándonos, en ese momento Dios está derramando una unción. Una unción. Y esa unción está corriendo sobre todos los que estamos allí en las bancas. ¿Sí? Nos sintemos posiblemente, en algunos momentos nos sintemos alegres, otras veces quizás medio tristes, qué sé yo, pero el aceite está cayendo sobre nosotros.
está cayendo. Si tan solo lo creemos, estamos siendo capacitados para transformar no solamente nuestras vidas, sino las vidas de los que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Eso es lo que produce la unción. El yugo va a podrirse sobre tu cuello y va a ser quitada de ti su carga, la carga del enemigo. Nos va a poner un el Señor diferente, que es ligera, y un yugo que es fácil. De manera que cuando usted y yo recibimos la unción, cada domingo que vinimos a la casa de nuestro Dios, usted véngase preparado para recibir una unción. No se mencione la palabra, no se mencione. Usted véngase preparado, porque es el Espíritu Santo quien va a ungirnos a cada uno de nosotros. El Espíritu es el que trae ahora el cuerno con aceite, y es el Espíritu Santo el que viene depositando sobre nosotros unción fresca, ungüento fresco, perfume nuevo. Sí. Mire cómo dice Salmo 92:10: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco constantemente, constantemente. Déselo a nuestro Dios, iglesia. ¿Qué es lo que produce la unción en nosotros? Nos transforma en hombres y mujeres sin temor. Sin temor a los enemigos, a los ruidos. Yo no sé, yo vengo de una tierra donde la gente es muy mística. Allá creen en toda clase de hechicerías, de brujerías y qué sé yo. Mi hermano mayor, uno de mis hermanos mayores, le digo: ¿qué pasó? En una tierra que tenemos abajo, en una laguna que da al borde de la laguna, o de la presa se le llama, en la propiedad nuestra hay unos árboles muy bonitos, unos houses le llaman, muy frondosos, donde la gente va allí, prepara comida y qué sé yo, allá de campo, lo aprovechan muy bien. Y en una ocasión, cuando yo andaba predicando por allá, fui y miré para abajo del ranchito de nosotros, el pueblito de nosotros, hacia abajo está el lugar donde está esta propiedad. Y miro a los árboles y los miro muy, muy pelones, muy traspeleques, esas son las pasiones que usamos nosotros. Le habían cortado muchas ramas. Y luego entonces le digo a mi hermano Salvador, que era uno de los que se encargan usualmente, le digo: hermano, ¿qué pasó con los árboles allá, con los sauces allá de la tierra? ¿Qué pasó? Los miro muy, pues, casi sin ramas. No, hermano, es que si ha venido un ataque del enemigo a nuestra tierra, que ahora hay un montón de brujas y hechiceros por acá, como no tienes tu idea. ¿Y qué es lo que hacen ustedes o qué? Pues nos vamos nosotros cada rato para allá y cortamos ramas del sauce para darnos una limpia. ¿Cómo que una limpia? Sí, hermano, esa es la forma de echar fuera a los demonios, echar fuera a los espíritus inmundos, las hechicerías y brujerías que nos hacen acá. Nomás te das unas enramas y me dicen: ¿no quieres unas de esas? Le digo: ay, hermano mi hermano Salvador, su hijo usualmente se llama Daniel, usualmente escucha esas prédicas allá en California, allá es donde vive. ¿Cómo se te ocurren tal cosas? Los hijos de Dios, a nosotros no nos afecta ningún agorero, ningún hechicero. Contra nosotros no existe ninguna fuerza diabólica. Somos hijos de Dios. Los hechiceros, agoreros, adivinos y toda esta clase de personas andan huyendo de nosotros. ¿Sí? Nosotros no necesitamos ninguna cobertura de ramas de sauce, ya me los dejaron pelones allí. Nosotros tenemos la cobertura del Dios Altísimo. Amén. El Señor nos cubre con sus alas, y delante de nosotros tendrán que huir todos nuestros enemigos. Amén. Pero la gente es tan mística en esas cosas y le cree, y aún los cristianos después que vienen: es que en mi casa, pastor, hay estas clases de ruidos o estas cosas, a veces me asusta. No, no, por favor, tú eres un hijo de Dios, y donde te encuentras tú se encuentra el creador del universo, el que formó a los espíritus y a los demonios, y ante su presencia huyen todos. ¿Cuánto le damos gloria? Y no nomás los enemigos, sino también las enfermedades pueden huir, si tan solo lo creemos. Nos abre la puerta de la fuente de la inteligencia. Esta unción nos hace más sabios que nuestros propios enseñadores, lo dijo Moisés. Nos capacita para derribar gigantes, como lo hizo David. Tienes esa capacidad para hacerlo. Nos inunda de su gracia. Dios derrama de su gracia sobre nosotros como la miel. Nos libra de las garras de los leones y los osos, como lo hizo con David. Y sobre todo, Él permanece sobre nosotros todos los días. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Hoy viniste y te vas con una unción fresca. No interesa cómo te sientas
Es que esa es una promesa de Dios. Seré ungido con aceite fresco. Y esto se hacía cada último día de la semana. Desde el tiempo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se ha venido haciendo cada primer día de la semana. Así que ten fe y confianza de que Dios derrama esa unción sobre tu vida cada domingo que vienes a este lugar. Te invito a que te pongas de pie. Tenemos un programa para seguir. Ponte de pie y vamos orando. Mientras mi hermano Jorge se prepara para estar acá, seguir con lo que prosigue, vamos a honrar a nuestros graduantes hoy en este día. Cierra tus ojos unos momentos. Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos has ungido, mi Dios, con un aceite fresco. La fragancia de tu Espíritu mana sobre nosotros y de nosotros. Nos has capacitado, Señor Dios, con lo mejor del cielo. Padre, fortalécenos y ayúdanos a entender lo que has hecho en nosotros. Desde el momento en que nacimos de nuevo, tu Espíritu ha venido sobre nosotros. Para que no haya temor, para que empecemos a actuar como los hijos tuyos que somos. Aún nos enseñas, mi Dios, que los más débiles seríamos tan fuertes como el rey David, que derribó gigantes. Y los descendientes nuestros serían como el mismo ángel de Jehová. Señor, la iglesia necesita comprender la unción que has derramado en nuestras vidas. Espíritu Santo, derrama ese aceite sobre cada uno de los aquí presentes en este día, todos aquellos que hemos sido lavados con tu sangre. Derrama en este momento esta unción. Levanta tus manos. Permite que el Espíritu del Señor te cubra con sus alas y te unja. Te dé nueva fragancia, nuevo propósito en la vida. Señor, bendigo a tu pueblo. Tú nos enseñas que tu unción será derramada sobre nosotros y descenderá sobre la cabeza, Señor Dios, por toda la vestidura. Y allí tú envías bendición y vida eterna. Padre, gracias. Con tus propias palabras, dale gracias unos momentos al Señor. Dale gracias conforme lo sientes en tu corazón, conforme lo que el Señor te haya revelado en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, estamos aquí, Señor Dios, para ser transformados, para ser equipados, para vivir, Señor, y movernos en una de las unciones que tú nos has entregado, para poder hacer la diferencia, no solamente nosotros, sino en nuestras familias y en el pueblo que nos rodea, Señor, en la comunidad donde nos has plantado. Oh, Satando Romoto Kabababasiriku Samaya. En el nombre de Jesucristo yo bendigo a tus hijos en esta mañana. En ese nombre te damos honra y te damos gloria. Amén, en amén. Déselo fuerte a nuestro Dios. Son tan amables, voy a pedir que ocupen su lugar una vez más. Y honremos todos juntos a los graduantes que por 12 largos años tuvieron que asistir a la escuela para poder terminar su high school. Así que recibámoslos conforme vayan siendo llamados acá, con una ofrenda de palmas. Dios me los bendiga.